Muy buenos días, familia de Dios. Les damos la más cordial bienvenida en esta mañana. Estamos en las afueras de nuestra parroquia de Santísimo Sacramento, desde la ciudad de Hollywood, California. Ahí en sus casas o donde quiera que ustedes estén, compartan con nosotros como una sola familia la palabra del Señor. Vamos a celebrar a nuestro Dios, nuestro Redentor, su Hijo Jesús. Y entre nosotros, sí, entre nosotros se emana la presencia del Espíritu Santo. Los que están acá, bienvenidos. Nos vamos a poner de pie y saludemos a quienes están cerca de nosotros con una señal únicamente. Y a ustedes en casa, un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga, su salud hoy y siempre. Y bien, pues, iniciemos. Venid fieles todos a ver. Triunfantes y llenos de amor, y al Santo Mesías, el Verbo humanado, venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos. A Cristo el Señor, en pobre pesebre, y haz el reclinado al mundo ofreciendo eterna salvación, y al Santo Mesías, el Verbo humanado, venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Feliz Navidad. Merry Christmas. Feliz Navidad. Todavía estamos celebrando la Navidad de Jesús. Se necesita una semana para celebrar el nacimiento de Jesús, de nuestro Salvador. Se necesita una semana para aceptar Jesús en nuestro corazón, su nacimiento, y hacer ese espacio ahí para recibirlo y para alimentarlo como un bebé, alimentar Jesús en nuestro corazón. Y todavía, y también estamos celebrando la Sagrada Familia hoy, San José, María, nuestra madre, y Jesús. Y no puedo imaginar ser San José viviendo con dos personas perfectas. Imagínense eso. Todos de nosotros vivimos con personas que piensan que son perfectas, pero no son perfectas. Pero imagínense viviendo con dos personas perfectas. Estamos aquí porque podemos reconocer que no somos perfectas. Ninguna familia es perfecta, pero podemos ser sagradas, cada persona y cada familia. Y por eso reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos las maneras que podemos darnos unos a otros en nuestras familias. Y miramos a Dios para darnos consuelo, perspectiva y misericordia. Te alabamos, Señor, aurora celestial. Señor, ten piedad. Kyrie.
Señor. Oh, ven, Emmanuel, Señor, ten piedad. Kyrie, Christe, Christe. Señor, Alfa y Omega, Señor, ten piedad. Kyrie, 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 eleison. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria al Señor en lo alto del cielo. Gloria al Señor que por mí se encarnó. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Paz en la tierra a todos los hombres que gozan de la bondad de mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Tú el que quitas todo el pecado, eres Cordero del Dios celestial. Gloria, 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 Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Tú solo eres, Señor, eres santo. Tú solo eres Cristo Jesús. Gloria, 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 Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Con el Espíritu Santo eres Dios y con el Padre por la eternidad. Gloria, 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 Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, 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 Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Oremos. Señor Dios, que te dignaste dejarnos el más perfecto ejemplo en la Sagrada Familia de tu Hijo, concédenos benignamente que, imitando sus virtudes domésticas y los lazos de caridad que la unió, podamos gozar de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: No temas, Abraham, yo soy tu protector y tu recompensa. Será muy grande. Abraham le respondió: Señor, Señor mío, ¿qué me vas a poder dar, puesto que voy a morir sin hijos? Ya que no me has dado descendientes, un criado de mi casa será mi heredero. Pero el Señor le dijo: Eso no será tu heredero, sino uno que saldrá de tus entrañas. Y haciéndolo salir de la casa le dijo: Mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Poco tiempo después, el Señor tuvo compasión de Sara, como lo había dicho,
y le cumplió lo que le había prometido. Ella concibió y le dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había predicho. Abraham le puso por nombre Isaac, al hijo que le había nacido de Sara. Palabra de Dios. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Den a conocer las hazañas del Señor a los pueblos. Canten al Señor con instrumentos, hablen de sus maravillas. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Gloríense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, la sentencia de su boca. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de las palabras dadas por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre, Abraham. Abraham pensaba: en efecto,
que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. En diversas ocasiones Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días que son los últimos nos habló a nosotros por medio de su Hijo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley, todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven, había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni del día de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribiría la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llamaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Esta semana estaba hablando con una amiga mía
sobre el recibir y dar regalos durante la Navidad y las reacciones de las personas que ella ha visto al dar sus regalos y las reacciones de ella a los regalos que ella ha recibido. Cuando éramos niños, no podíamos esconder nuestra reacción. No podíamos esconder nuestra decepción si no habíamos recibido lo que queríamos. Hay más lágrimas que vienen de niños en la mañana de Navidad que queremos admitir. Pero cuando somos adultos, queremos ser educados y respetuosos. Cuando recibimos un regalo que no queremos, y todo el mundo sabe de lo que estoy queriendo decir, tenemos que fingir que estamos felices. ¡Ah, qué bueno! He querido estas pantuflas por mucho tiempo. ¡Ah, qué bueno! Calcetines, más calcetines. Todos nosotros hemos recibido regalos que tenemos que fingir que nos gustan. Pero al final, los pusimos en el armario y nunca los usamos. Pero de vez en cuando, ese regalo que no nos gustó regresa y lo usamos de nuevo. Por ejemplo, hace 15 años, posiblemente más, mis papás me dieron una Biblia. Una Biblia. Cuando la recibí, fingí que me gustó, pero lo puse en una esquina de mi sala de cama. Después de unos años, y por varias razones, leí esa Biblia y todavía lo tengo. Y mira lo que pasó. Estoy aquí. En serio. Hoy, en la octava de Navidad, todo tiene que ver con regalos así. Regalos que, a primera vista, no nos gusta. Regalos que no alcanzan nuestras expectativas, pero los regalos que nos dan algo a la larga. Something we receive in the long run. Lo que recibimos en Jesús en esta Navidad puede ser un regalo así. Alguien que fingimos que nos ponemos felices, pero pusimos en la esquina de nuestras vidas, en un rincón escondido en nuestro corazón. Se puede quedar allí, y normalmente se queda allí. Permanece allí. Y cuando alguien nos pregunta de ese regalo, fingimos nuestra respuesta como un regalo de la Navidad. Sí, lo uso todos los días. Me encanta. Gracias. No puedo vivir sin lo que me diste. Pero la verdad es que Jesús, como ese regalo, recoge el polvo en ese rincón. Existe una sabiduría en la iglesia que celebramos la Navidad por una semana entera, porque es una oportunidad para descubrir de nuevo el regalo de Jesús en nuestras vidas. Ese regalo que posiblemente hemos olvidado. Ese regalo que hemos recibido pero no usamos ni disfrutamos. Es una oportunidad de ser honestos con nosotros, que a veces lo que recibimos de Jesús, de Dios, no es lo que quisimos o lo que estábamos esperando, hasta que estamos decepcionados con lo que hemos recibido especialmente este año. Pero posiblemente podemos aprovechar esta oportunidad de reconocer el regalo de Jesús por quién es, no por quien queremos que sea. Y esto es un acto de obediencia, como escuchamos en esa segunda lectura con Abraham. Un acto de obediencia a lo que Dios quiere darnos, en lugar de lo que queremos de Dios. Como nos acercamos el año nuevo, estamos esperando algo mejor que este año. Y queremos dejar lo que pasó. Y con mucha razón, este año fue un caos. Pero siempre hay un regalo en medio de todo, siempre. Especialmente en medio de un caos. El bebé Jesús fue un regalo en medio de un caos. Y por eso, tenemos que creer que existe un regalo en medio de este año.
posiblemente un regalo que no podemos reconocer ni apreciar en este momento, pero sí podemos a la larga. Y es así también con nuestras familias. Hoy, en medio de la octava de Navidad, celebramos y reconocemos la Sagrada Familia también. Hoy puede ser un día que hablamos del ejemplo de María y José y Jesús como una familia perfecta que podemos imitar. Pero más importante, hoy es una oportunidad de reflejar acerca de nuestras familias y los regalos que hemos recibido de ellos. Y no estoy hablando de pantuflas ni una Biblia. Estoy hablando de quién somos. No podemos ser las personas que somos sin nuestras familias. Jesús recibió mucho de su mamá y de su papá terrenal. Jesús creció en un ambiente que alimentó su fe, su pasión y su generosidad. Pero es importante que reconozcamos que Jesús no creció en una familia normal. Eso es importante. La Sagrada Familia no fue normal. De muchas maneras, su familia fue muy anormal, pero todavía recibió lo que necesitó de sus padres y de su familia extendida. Su familia no fue normal, pero con la gracia de Dios, su familia fue sagrada. Entonces hay esperanza para nosotros, porque ninguna persona aquí o que esté mirando en su casa tiene una familia normal. No existe, es cierto, incluyendo este hombre aquí. Mi familia no es normal. Todos nosotros tenemos familias con problemas, con disfunciones, hábitos que no son sanos y espacios en que podemos y no podemos crecer. Pero todos nosotros tenemos familias con regalos que no estamos usando, regalos que hemos puesto en la esquina para recoger polvo. Una manera que podemos sacudir el polvo de los regalos de nuestra familia es estar con ellos en una manera diferente. Posiblemente podemos apagar la televisión o las computadoras por un rato, y jugar algo que no tiene que ver con el internet o nuestros celulares. Durante esta pandemia, hemos puesto tanta atención a los regalos que hemos recibido con la tecnología. Y gracias a Dios que los tenemos. Ustedes en casa pueden estar con nosotros de una distancia sana y segura. Pero tengo miedo que hemos perdido algo en el proceso, y por lo menos podemos perder algo en el proceso. La capacidad de estar unos con otros, o la capacidad de apreciar los regalos que existen enfrente de nosotros con nuestra familia, pero sin la tecnología. Imagínense. Cada familia tiene la capacidad de ser sagrada como María, José y Jesús. Y el camino para hacer eso siempre es presencia. La capacidad de estar presente unos a otros. Estar unos con otros no es lo mismo que estar presente. Podemos estar en la misma casa todos los días, todas las semanas, como hemos estado por meses, pero no estar presentes. Posiblemente nuestra presencia es el regalo que tenemos que dar durante la Navidad. No solamente por un día, pero más. Posiblemente podemos enfocarnos en eso esta octava de Navidad. Mientras tanto, podemos encontrar consuelo en saber que Jesús siempre nos da su presencia, hasta cuando no podemos reconocerla ni apreciarla. Siempre está allí, en los rincones de nuestro corazón, esperando nuestro propio amor y esperando nuestro reconocimiento. Que demos nuestra atención a los regalos que hemos recibido esta Navidad. Es regalo de Jesús, pero especialmente nuestras familias. Que seamos sagrados nosotros mismos con el regalo de Jesús en medio de nosotros y con el regalo de estar presente
unos con otros. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Invoquemos ahora a nuestro Dios bondadoso, cuyas promesas se cumplen a diario en presencia nuestra. Por la Iglesia doméstica, que vive y crece en nuestras familias y hogares, roguemos al Señor. Por todas las familias del mundo, aquellas que gozan de vínculos fuertes y aquellas que pasan por unas crisis, roguemos al Señor. Por todas aquellas personas sin hogar o sin familia, por las que sufren debido a las inclemencias del invierno, roguemos al Señor. Por los refugiados, debidos a las guerras, por los hambrientos, por los perseguidos, por los inmigrantes que buscan una vida mejor y por aquellos que han sido aislados de sus hogares, roguemos al Señor. Por todas las personas que han llegado a la ancianidad con sabiduría y gracia y aún tienen mucho que ofrecer por sus comunidades y por nuestra sociedad, roguemos al Señor. Por nuestros enfermos e inválidos, Mercedes Cortés, Orlando Castro, Rosa Sandoval, Carlos Rubalcaba, Alicia de Dios, y por los enfermos de COVID-19, por los recién fallecidos, Ángela Aparicio, por las intenciones en la caja de peticiones, roguemos al Señor. Rogamos, Señor, óyenos. La intención de esta misa, Antonio Grussi, Jesucita Salazar. En silencio, recordemos nuestras peticiones personales. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Dios Todopoderoso, fiel y verdadero, que por el amor que nos tienes cumpliste tu promesa de salvación por medio de tu Hijo amado,
dígnate escuchar estas súplicas nuestras y concédenos lo que pedimos por tu Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por favor, permanezca de pie mientras nos preparamos para compartir los dones que Dios nos ha regalado. Recitemos la oración de la generosidad de San Ignacio de Loyola. Señor, enséñame a ser generoso. Enséñame a servirte como tú lo mereces, a dar sin fijarme de lo que cueste, a luchar sin preocuparme de las heridas, a esforzarme sin buscar descanso, a trabajar sin buscar recompensa, seguro de saber que hago tu voluntad. Por favor, tomen asiento. Tomen un momento para preparar sus ofrendas como buenos corresponsables de la misión de la parroquia. Dios ama al que da con alegría. Mujeres, por favor, pasen a recibir nuestras ofrendas. Hacia Belén se encamina María con su amante esposo, llevando en su compañía a todo un Dios poderoso. Alegría, 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 alegría y placer, que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. Al punto pidieron, nadie les quiso hospedar porque tan pobre les vieron. Alegría, 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 alegría y placer, que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. Alegría, 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 alegría y placer, que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. Los pajarillos del bosque al ver pasar los esposos les cantaban melodías con sus trinos armoniosos. Hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y te pedimos humildemente que por la intercesión de la Virgen Madre de Dios y de San José, fortalezcas nuestras familias en tu gracia y en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que, conociendo a Dios visiblemente, por Él seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Y por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que
que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Siempre me pregunto, ¿de dónde aprendió rezar, orar Jesús? ¿De dónde? Aprendió a orar y rezar de sus papás, de su padre y de su mamá. Entonces, en muchas maneras, vamos a decir la oración que Jesús nos enseñó, que aprendió de sus papás. Entonces, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Compartamos un signo de la paz. Danos la paz, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Pueden sentarse. Juntos es un signo de amor en nuestras familias, es un signo sencillo de amor con nuestro Salvador Jesucristo. Entonces les invito a imaginar y les invito a cerrar los ojos y les invito a imaginar estar con Jesús en la mesa, comiendo juntos en comunión unos con otros. Platicando, hablando, amando y recibiendo a Jesús. Y oremos. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubiese venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ángeles cantando están, dulcísima canción, las montañas su eco dan como fiel contestación. Sus cantares dan a Dios, cuál glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Oremos. Padre misericordioso, haz que, reanimados con este sacramento celestial,
imitemos constantemente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que, superadas las aflicciones de esta vida, consigamos gozar eternamente de su compañía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse de nuevo. Misa bilingüe de Año Nuevo a las 10 a.m. La directora de la vida pastoral, la comunidad jesuita y el personal le quiere desear a usted y a su familia un feliz Año Nuevo. La rectoría estará cerrada del 1 de enero al 4 de enero. Reabriremos el 5 de enero. Están invitados el 10 de enero a la despedida de la doctora Yolanda Brown. Tendremos dos misas, 9 a.m. en español, celebrada por el padre Ike Udo, y 11 a.m. en inglés, celebrada por el obispo Edward Clark. Misa solemne del Señor de Esquipulas, el sábado 16 de enero a las 2 p.m. Por favor, llame a la rectoría para reservar su asiento. Estamos agradecidos por sus contribuciones que son necesarias, especialmente durante este tiempo. Intente usar el botón donación del sitio web de nuestra parroquia, que brinda opciones para contribuir directamente, o elija Venmo, PayPal o la aplicación OneParish. También puede enviar cheques por correo a la rectoría. Aquellos de ustedes en la transmisión en vivo, por favor, tomen el tiempo para hacerlo ahora. Los invitamos a visitar a nuestra página web, donde están los eventos, boletines, las humilías y los horarios de las misas de la parroquia. Buen día. De pie, por favor. Para que sepan, gracias por todo que dan a nuestra parroquia, pero principalmente gracias por su presencia. Gracias por su presencia aquí. Les extraño muchísimo, extraño la gente aquí en la parroquia, y puedo hablar en nombre de todas las personas que trabajan aquí. Les extrañamos. Punto. Les extrañamos. Pero estamos muy agradecidos que podemos celebrar así, afuera aquí. No es como normal, pero está bien, está bien. Estamos juntos. Todavía somos una comunidad. Y voy a decir eso de nuevo y de nuevo y de nuevo. Todavía somos una comunidad, ¿que no? Sí. Todavía somos una comunidad. Un aplauso a nosotros. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Que Dios, cuya infinita bondad disipió las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo, iluminó este día santísimo con su nacimiento glorioso, aleja de ustedes las tinieblas del pecado y ilumine sus corazones con el esplendor de las virtudes. Y la iglesia dice, amén. Que el mismo que encomendó a sus ángeles anunciar a los pastores el gran gozo del nacimiento del Salvador, llene de su alegría los corazones de ustedes y los haga mensajeros del Evangelio. Y la iglesia dice, amén. Y que aquel que, por la encarnación de su Hijo, unió la tierra con el cielo, los colme de su paz y de buena voluntad, y les conceda participar un día de la iglesia celestial. Y la iglesia dice, amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Vayamos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Amén.